Esta fotografía la hice mediante la técnica de la estroboscopia, la cual consiste en hacer una sola foto durante varios segundos mientras que un flash de repetición va repitiendo destellos. El resultado es que podemos calcular ángulos de rangos articulares, velocidad de cada segmento y la calidad de la técnica. Solo hace falta ver o fijarse en la quietud que tiene el pie y la cabeza durante todo el ejercicio. Esta foto siempre la pongo al inicio de mis charlas porque creo que es más importante el saber usar un equipo que la complejidad de este o su valor económico. La técnica de la estroboscopia ya existe desde mediados del siglo XIX, como podemos ver en esta imagen de un saltador con pértiga. Fue Muggeritz, uno de los primeros en el estudio del movimiento animal y humano. Cuando se estaba construyendo el ferrocarril que unía a Estados Unidos, el caballo de hierro, que llamaban los indios originarios americanos, un enriquecido socio de tal empresa le propuso a este fotógrafo una apuesta para determinar si los caballos, cuando corrían en algún momento, todas sus patas quedaban en el aire. Ya que esta era una discusión que venía desde muy antiguo, desde la época pictórica anterior a la fotografía. La solución de Muybridge fue colocar 16 cámaras en un pasillo y de cada cámara un hilo que al pasar el caballo accionaba el disparador. El resultado fueron 16 fotografías que mostradas una tras la otra generaron un efecto de movimiento. Y aquí está el resultado. El control de la exposición nos da la posibilidad de controlar la luz y el tiempo de nuestra cámara. Por eso es importante que a la hora de elegir una cámara u otra sea requisito indispensable que ésta tenga la opción de control manual. Con el diafragma tenemos el control de la cantidad de luz que entra mediante el iris de la cámara. Aquí representado por un círculo de izquierda a derecha, un iris que se abre y acaba cerrándose. Cuanto más está abierto el iris, más cantidad de luz entra. Y es interesante ver cómo el valor, al incrementarse, incrementa también su valor en cierre. Por lo tanto, valores altos F significa más oscuridad. El obturador, que es el control de la velocidad o del tiempo que el iris está abierto, nos permite hacer fotografías a objetos en movimiento. Si dividimos 1, que es un segundo, entre 1000, tenemos una milésima de segundo. Aquí tenemos al sujeto que está corriendo perfectamente enfocado y nítido. Sin embargo, si dividimos 1 entre 2, es medio segundo, el sujeto aparece completamente difuso. Y finalmente, el ISO nos sirve para compensar la oscuridad de la escena. Si subimos el ISO, aumentaremos la cantidad de luz que es capaz de recoger el sensor, aunque esto nos va a implicar un descenso de la calidad de imagen. El centro de la imagen, una flor aparece enfocada mientras que el resto de planos de profundidad son figuras difusas. Esto es el efecto de una corta profundidad de campo, a consecuencia de abrir el obturador o iris de la cámara a su máximo tamaño, que es precisamente cuando entra más luz. En este ejemplo práctico se puede ver cómo al ir cerrando el diafragma representado por una F, la imagen va perdiendo luz, a la vez que también va ganando enfoque los planos posteriores. Aumenta su profundidad de campo, pero reduce su cantidad de luz. En esta fotografía aumenté el tiempo de obturación durante varios segundos mientras que el ciclista pedaleaba con unos marcadores colocados sobre sus extremidades. Es fácil entender que los marcadores que presentan una estela han realizado un movimiento definiendo una trayectoria, lo contrario que los que definen un solo punto, que se intuye que no se han movido. Aquí sucede lo contrario. Después de que lancé a un muñeco en una bañera con un fondo negro y un flash, conseguí una fotografía de alta velocidad,
seguramente una milésima de segundo, donde podéis apreciar claramente las gotas de agua. Al ir aumentando la velocidad de obturación, la imagen se va oscureciendo. Como vemos aquí, el LED permanece encendido porque aguanta velocidades de obturación muy elevadas. Cuando no tenemos un LED, necesitamos focos auxiliares para iluminar la escena. Y aquí vemos ambos efectos comparados. Tanto al aumentar la velocidad de obturación como al ir cerrando el iris, la cantidad de luz que entra en la escena es menor. En determinadas situaciones, para compensar la falta de luz, utilizamos el ISO. Al aumentar su valor, el sensor de la cámara es capaz de recibir más luz, pero la consecuencia también es que nos da una imagen con ruido, como vemos en la parte superior de la imagen. Como ejemplo de uso de ISO, ahora lo que hago es cierro el iris y aumento la velocidad de obturación hasta dejar la imagen prácticamente a oscuras. Después, con el ISO, recupero la cantidad de luz. ¿30 FPS? Representan 30 fotos en un segundo. Esto quiere decir que cuando hagamos un vídeo, en cada segundo pasarán 30 fotos. 1 partido 30 son 0,03 segundos. Esto es la duración de cada una de las fotos. Y f1.8 es la máxima luminosidad. Significa que el diafragma está abierto en su máxima longitud y captando la cantidad de luz máxima. Este vídeo simula la calidad de grabación de una cámara web, donde su velocidad es de 30 fotogramas por segundo y un tiempo de obturación de 1 partido 30, siendo ambos valores lentos, dejando una imagen difusa y con movimiento a trompicones. Manteniendo los 30 fotogramas por segundo, pero aumentando la velocidad de obturación de 1 partido 30 a 1 partido 250, la imagen se ve más nítida a expensas de la pérdida de luz que compensa el emisor LED. Aún así, la imagen se ve a trompicones porque está a 30 fotogramas por segundo. En este otro vídeo, lo que he hecho es aumentar de 30 fotogramas por segundo a 250 fotogramas por segundo, manteniendo la misma velocidad de obturación de 1 partido 250, donde vemos que el movimiento es mucho más suave y la cantidad de luz es la misma. En este siguiente ejemplo, he aumentado la velocidad de fotogramas por segundo de 250 a 500 y la velocidad de obturación a 1 partido 500. No puedo elegir una velocidad de obturación más lenta porque estoy disparando 500 fotogramas por segundo. No puedo bajar de 500. Y el resultado es este, una imagen mucho más nítida que la anterior, donde el centroide ya empieza a ser un punto mucho más definido. A 1000 fotogramas por segundo el marcador se desplaza muy lento, con una gran calidad de definición de movimiento. En este caso, si quisiéramos ver la escena con más luz, lo que deberíamos utilizar es un foco muy potente o aumentar el valor ISO para compensar la oscuridad y ganar más luz. Usando dos tipos de marcadores, uno reflectante en antepié y otro activo LED en el talón, además de un foco potente orientado en la misma dirección y altura que la cámara, se puede apreciar cómo al aumentar la velocidad de obturación el marcador reflectante va perdiendo capacidad de contraste. Por cierto, esta prueba la hice con una cámara que cuenta ya con más de 10 años. Es una Exilim FH25. Con las cámaras actuales se puede mejorar mucho estos resultados, incluso algunos móviles
que puedan grabar entre 250 fotogramas por segundo, con opciones de control de la exposición se pueden conseguir buenos resultados. Hay dos tipos de fuentes de luz continua o focos. A la izquierda tenemos un panel LED que está situado encima de la cámara y a la derecha un foco incandescente que alcanza temperaturas muy altas y actualmente está en desuso. Es importante que estos estén pensados como una fuente de luz continua para vídeo, porque los que venden en ferreterías pueden dar problemas. A mayor angular, más campo de visión alcanza a ver la cámara. Es frecuente encontrar cámaras de alta velocidad con fisheye o ojos de pez, utilizadas en deportes de aventura, pero que deforman la imagen y pueden derivarse de errores muy grandes a la hora de hacer mediciones angulares. Aquí tenemos el ejemplo de aplicar un ojo de pez a una imagen en la cual en un primer momento no vemos el corredor, pero al aumentar el angular vemos el corredor entero. Como he dicho antes, esto puede originar fallos en la medición de ángulos y no es recomendable. Esta es agua a sus 3 meses, fotografiada con un ojo de pez, donde se puede ver claramente cómo las baldosas del suelo están deformadas. Existen métodos digitales para compensar la deformación del ojo de pez, pero no son adecuados ya que alteran igualmente los resultados de un análisis. En el caso de que tengamos dos cámaras, las podemos enfrentar y grabar los dos lados de forma sincronizada. En todo caso, lo recomendable es colocarlas mínimo a una distancia de 1,10 m, 1,20 m de la cinta. La altura debe estar a la misma altura que la cinta. Si la colocamos aquí, no vemos en qué momento choca el pie en el suelo, pero si nos ponemos aquí, lo vemos de una forma nítida. ¿De acuerdo? Vemos mejor el pie. También a la hora de analizar con Kinovea y gráficas que nos pueda aportar valor, es importante colocarla de forma adecuada. Por ejemplo, que nos ayuda a detectar los eventos de choque de talón. Y también vale decir lo mismo que para la posición posterior de la cámara es importante colocarla a ras del tapiz y no en un plano superior. Es absurdo intentar hacer un análisis biomecánico colocando la cámara de forma inadecuada.